¡Ay!
Impresionante, ¿no? No hacen falta alas para apreciar tal proeza. He perfeccionado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes. Mi nivel de maestría es inigualable, incluso entre la tribu Orni. Con todos mis talentos, estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades. Es más, no solo destaco por mi dominio del arte del vuelo, sino que además, y te lo digo con sinceridad, en toda la aldea no hay arquero más diestro que un servidor. Y sin embargo, mi cometido no es más que apoyarte a ti. Todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda. ¡Qué gran estupidez! Ay, perdón. Veo que te ofendí. Si quieres, te reto a un duelo y lo solucionamos. ¿Pero dónde? Ah, sí. ¿Qué te parece ahí arriba? ¡Claro, claro! No eres capaz de llegar tú solito. ¿Te llevo?
¡Ah! ¿Qué? No sé quién eres. Y la verdad tampoco me importa. ¿No ves que estoy ocupado? Huh.
¡Ánimo! ¡Nos está apuntando! ¡Tienen la mira! ¡Ojo con el cañón! ¡Nos está apuntando! ¡Así me gusta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Así se hace! ¡Es el último! ¡Ojo con el cañón! ¡Cuidado! ¡Tienen la vida! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! ¡Ya no hay barrera! Aunque... Me alcanzó uno de sus disparos. Debo volver. Lo siento. No te preocupes. Voy a estar bien. Pero tendrás que terminar esto solo. Link. Tú puedes. Conozco esa cara.
Sabía que tarde o temprano vendrías por aquí. Pero nunca me imaginé que tardarías 100 años en llegar. Vienes para recuperar a Amedo de manos de Ganon, ¿cierto? Si crees que estás a la altura, lo primero que debes hacer es conseguir el mapa del interior de la bestia. Esa piedra guía contiene toda la información. ¿Puedes llegar a ella? Por fin obtuviste el mapa. Estúdialo bien. Los puntos son las terminales que controlan a Amedo. Si quieres recuperar el control, vas a tener que activarlas todas. A ver si lo consigues. Thank you.
Muy bien, pero no cantes victoria. Todavía quedan 4 terminales. Te quedan 3 terminales. Vas muy bien, muchacho.
Faltan dos terminales. Ya casi lo tienes. Solo queda una terminal. Puedo oler la victoria.
Esa fue la última terminal. Ahora solo te queda activar la unidad central. Mira el mapa, ubica el punto grande y ve ahí. No te duermas en tus laureles. Cuidado con esa aberración. Es obra de Gano. Fue la causante de mi derrota hace 100 años. No sabes lo que me cuesta pedirte esto a ti, pero debes vengarme. Prepárate. Ese malvado no falla.
Vigila tu espalda. Cúbrete detrás de las columnas si no puedes esquivar sus ataques. ¿Vas a dejar que todo acabe así?
¿Ah? ¿De verdad lo derrotaste? ¿Quién lo hubiera dicho? Nada mal. Mi espíritu vuelve a ser libre. Y Medo regresa por fin a su dueño legítimo. Pero no te alabes por hacer tu trabajo. Supongo que debo admitir que eres un gran guerrero. Un guerrero digno de mi poder único. ¡Recibe la furia de Revali! Ahora prepara a Medo para que pueda desatar su ira contra Ganon. Pero solo si crees que vas a necesitar mi ayuda cuando vayas al castillo. Gracias, Revali. Olvídalo, ya vete. Aún te quedan cosas por hacer, ¿no? Esa princesa lleva mucho tiempo esperándote. Bien, Medo. Lo tienes en la mira. Sigue apuntando a Ganon. Y cuando llegue el momento del combate, dispárale con toda tu furia. Sé paciente, princesa. Al fin y al cabo, llevamos 100 años esperando. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. Un simple chico sin alas logró llegar hasta aquí. Y sometió a Medo cuando yo no pude. Debo admitir que ese chico tiene muchísima suerte. Que no se le acabe nunca.
¡Oh!